escuchando la canción que nunca rompe, vamos a conocer algo más sobre una enfermedad que sufren más de 600.000 personas en España y más de 80 millones en todo el mundo. Es la psoriasis. No es mortal ni es contagiosa, pero el impacto en la vida social de quienes la sufren, unido a la mayor prevalencia de otras enfermedades, hacen esencial el control y el tratamiento de esta enfermedad. Para ampliar esta información pueden hacer dos cosas: o bien visitar una interesantísima muestra con maniquíes con psoriasis, fíjate tú por dónde, que hay expuesto en el centro comercial Plaza de Armas y que está organizada por la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis, o también pueden escuchar a Miquel Rivera Pibernat, que es vicepresidente de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Señor Rivera Pibernat, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la sintonía de Sevilla en la Onda. Para saber lo que estamos hablando, ¿qué es y qué desencadena la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por la aparición de unas placas rojas y descamativas que pueden localizarse en cualquier zona, pero que es mucho más típico que lo hagan en codos y rodillas. Y lo que me pregunta el desencadenante es una enfermedad de base genética. Hay una predisposición genética para padecerla y hay distintos factores ambientales que pueden hacer que en la persona predispuesta se manifieste la enfermedad. Hay otras enfermedades de la piel que pueden tener a lo mejor un aspecto similar, ¿no?, en algunos estadios de la enfermedad, como puede ser esa escama o ese enrojecimiento. ¿Qué nos puede indicar que estamos ante una posible psoriasis o es algún otro, un eczema o algún otro asunto? Hombre, esto es, a ver, para el propio paciente autodiagnosticarse es difícil. Generalmente, dado que hay muchas veces antecedentes familiares de psoriasis, la persona ya conocerá la enfermedad porque algún familiar suyo probablemente la padezca, y será fácil en este sentido que pueda sospechar que es psoriasis y consultar al dermatólogo. En otras ocasiones no es tan fácil diferenciarlo y solo el especialista le podrá decir si se trata o no de psoriasis. Bueno, puede aparecer a cualquier edad, pero suele hacerlo por primera vez entre los 15 y los 35 años. ¿Esto tiene una razón en especial? No. Las enfermedades tienen picos de mayor prevalencia en aparición, y en este caso esta enfermedad es así, pero no hay ninguna explicación para que esto sea así. Bueno, sabemos que no es una enfermedad mortal, pero quienes la sufren pueden tener una mayor prevalencia de diabetes, artritis psoriásica, riesgo cardiovascular y también de depresión, ¿no? Son cosas que pueden ir asociadas a tener psoriasis. Sí, la psoriasis tiene, aparte de la afectación de la piel, el estado de inflamación crónico mantenido que supone, predispone a lo que se llama síndrome metabólico, que sería lo que usted comentaba, una mayor prevalencia de diabetes, de hipertensión, de hipercolesterolemia y todo ello, en el fondo un mayor riesgo de tener problemas cardiovasculares, sobre todo infarto de miocardio, en las personas que tienen psoriasis grave, mal controlada. En el caso de tener la enfermedad bien tratada y bien controlada, este riesgo disminuye. Y respecto a lo que comentaba usted de repercusiones psíquicas, pues claro, una enfermedad con unas lesiones cutáneas que se ven, esto produce afectación psicológica a quien la sufre, porque nota muchas veces la estigmatización y el rechazo por parte de la gente que le envuelve, ¿no? Porque la gente pues no sabe que aquellas lesiones son psoriasis muchas veces, o no sabe que aquellas lesiones no son contagiosas, y por si acaso pues la gente con psoriasis, los pacientes con psoriasis notan muchas veces este rechazo, ¿no? Y esto les comportará pues lo que usted comentaba, ansiedad, depresión, y bueno, que muchas veces necesitará tratamiento psicológico adecuado. De ahí la importancia de conocer esta enfermedad. Tienen una buena oportunidad, repito, en el centro comercial Plaza de Armas. En cualquier caso, existen tratamientos que, bueno, ayudan a controlar los síntomas y hacer un poquito más fácil la vida de los pacientes. ¿En qué consiste esos tratamientos? Sí, existen tratamientos muy efectivos y se establecen en función del tipo de psoriasis y de la gravedad misma. Para los pacientes que tienen formas de psoriasis que se clasifican como leves,
con poca superficie cutánea afecta, el tratamiento es tratamiento tópico con cremas, generalmente que se aplican una vez al día y que suelen contener corticoides, derivados de la cortisona y derivados de la vitamina D. Y luego para las personas que tienen formas moderadas graves de la enfermedad, es decir, muy extensas o intensas, lesiones muy gruesas, muy eritematosas, muy rojas, muy descamativas, en estos casos hay tratamiento con radiación ultravioleta en centros hospitalarios especiales, que es lo que se llama fototerapia, o tratamiento sistémico en forma de pastillas o inyecciones. Bueno, existen, como usted comentaba, muchos mitos en torno a esta enfermedad, si es contagiosa, si no lo es. Uno de ellos puede ser incluso, siendo una enfermedad genética, personas que piensen que por algo que hayan hecho, no sé si, en fin, no lo sé, tomar mucho el sol o usar demasiado producto químico para ducharse, esto le puede provocar una psoriasis. Esto no es así, ¿no? No, esto no es así. Es decir, los desencadenantes en las personas, por ejemplo, que tienen... los padres o abuelos que tienen o han tenido psoriasis, estas personas tienen mayor probabilidad, no es obligatorio que vayan a tener psoriasis, uh-huh. pero tienen mayor probabilidad. Y en este tipo de personas, los desencadenantes reconocidos son ciertas infecciones traumáticas sobre la piel, alguna quemadura sobre la piel, y el estrés, es decir, en un porcentaje alto de pacientes, el primer brote que tienen en su vida de psoriasis suele estar desencadenado por una etapa de estrés y ansiedad. Bueno, pues tienen una buena oportunidad, repito, para ampliar esta información acudiendo a esa muestra de maniquíes con psoriasis en el centro comercial Plaza de Armas, que está organizada por la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis, y en cualquier institución, cualquier profesional le va a poder dar toda la información respecto a esto. Miquel Rivera Pibernat, vicepresidente de la Academia Española de Dermatología y Venerología, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.